Jaguar para Trascender. Espacio Jaguar, buenas tardes. Soy David Silva, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros como todos los miércoles, como ya es una tradición en el Espacio Jaguar, este espacio con toda nuestra comunidad de la Universidad de Xalapa y la comunidad estudiantil, académica y el público en general. El día de hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. Gracias a la magia de las redes sociales, gracias a la magia de la internet, viajamos algunas millas hacia el continente, hacia Sudamérica, viajamos en el tiempo, viajamos a la velocidad de la internet. Me da muchísimo gusto, sin más preámbulos, ustedes saben, o voy a contextualizar un poquito rápidamente, si me permiten. Usted recuerda por ahí finales del 2019 que tuvimos aquí en nuestra Universidad de Xalapa aquel interesantísimo Congreso Internacional de Psicología Deportiva, y eso nos tiene aquí, ahora sí ya. Abrimos la toma y nos saludamos allá a la distancia a todos mis queridos invitados. Y como les decía, viajo hasta Sudamérica, hasta aquel hermoso país, Chile, la cordillera de los Andes, gastronomía, buen deporte y sobre todo tierra de buenos amigos, tierra de gente buena. Y mando un fuerte abrazo a la distancia. Después de tanto tiempo de no vernos a la distancia, vernos físicamente y vaya que nos extrañamos. Empiezo. Mi querido Alexi Ponce, amigo de la Universidad de Xalapa, amigo de este servidor, amigo del fútbol, amigo del deporte. Mi querido Alexi, a nombre de la Universidad de Xalapa, si me permites, te mandamos un fuerte abrazo para ti, para tu familia, por todo lo que se está viviendo, pero en lo personal para ti. De verdad, un gusto saludarte. Nuestras bendiciones, Alexi, ¿cómo estás? Hola David, un gran saludo desde acá, desde el otro extremo del continente, Chile. Y la verdad que un placer volver a reunirnos, a vernos, por lo menos a través de estos medios, ¿no? Hace ya más de un año y medio que estuvimos por allá disfrutando de Xalapa, así que feliz de poder compartir estos minutos con ustedes. Gracias, gracias, Alexia. Ahorita vamos a platicar por qué de esta videollamada. Usted ya lo sabe, seguro, amigo Espacio Jaguar, pero ahorita vamos a profundizar. Mi querido Fer Fernando, también hasta la hermana República de Chile, también amigo nuestro, gente de deporte, gente del fútbol. Aún recordamos, te acordarás como yo, de aquella cascarita que nos aventamos al final del Congreso, porque no todo es formalidad, también la pasamos bien. Y te mando un abrazo, Fer, ¿cómo estás? Hola David, hola Armando, hola Alexis. Bien, felices de seguir conectados con ustedes después de, pareciera que fuera ayer el Congreso, pareciera que fuera ayer que estuvimos disfrutando ahí del partido y de lo que fueron las instalaciones de la Universidad de Xalapa. De verdad, ha sido un gusto mantenernos y seguir estableciendo estos lazos con nuevos proyectos, como por ejemplo lo que nos tiene hoy día reunido. Así que feliz de seguir haciendo cosas juntos. Gracias, gracias a la distancia. Fer, valoramos tu tiempo y tu buena actitud de estar aquí con nosotros. Armando García, nuestro director deportivo, mi querido maestro, ¿cómo estás? Te mando un saludo a la distancia. También tú parte del Espacio Jaguar y parte importante de toda nuestra Universidad de Xalapa. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, David, gusto saludar a Alexia, a Fernando, obvio a ti, aquí en tu programa Espacio Jaguar. Y pues como siempre, ¿no? Toda la gente es bienvenida aquí a la universidad. Todos son bienvenidos. Por cierto, Fer, Alexi, Armando, tú lo sabes, continuamos festejando un año de Espacio Jaguar. Le comento a Fer, Alexi, que estamos ya con un año con ese interesante programa, proyecto, y aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo a nuestro querido rector, el doctor Carlos García, que por conducto de su servidor les manda un fuerte abrazo, Alexi, Fer, a ustedes y a toda la gente que nos está escuchando. Así que vaya extensivo el abrazo, el saludo de nuestro rector, el querido doctor Carlos García, del vicerrector Eric y de toda la plana mayor de toda la rectoría de nuestra universidad. Aprovecho para saludarles antes de comenzar a hablar de todo esto, lo que es. Alexi, antes de decir, y ya lo sabe nuestra gente de Xalapa, de la Universidad de Xalapa, Espacio Jaguar, este interesante Diplomado Internacional de Psicología Deportiva, contextualízame un poquito con todo lo que se vivió en aquel congreso que nos trae, todo ese trabajo que ustedes han hecho durante años, que nos trae a este diplomado. ¿De qué se trata? Cuéntale a la gente. Este programa es para Fernando y para ti. Por favor, queremos escucharlos. ¿De qué se trata este Diplomado Internacional de Psicología Deportiva? Ok, David, muchas gracias y a través tuyo también, por supuesto, saludar a las siempre amables y generosas autoridades de la Universidad de Xalapa, al rector don Carlos García y a Eric, que siempre nos han apoyado. Porque fíjate que este proyecto que hoy día lo vamos a comentar tiene una raíz mucho más profunda, incluso antes del congreso que hubo en Xalapa. Cuando con Armando en Nicaragua, el congreso anterior que se hizo de psicología y fútbol, nos reuníamos y él nos planteaba esta posibilidad de hacer esa actividad en Xalapa.
Surgió esa idea de poder realizar el Congreso Internacional de Psicología y Fútbol en Xalapa y a partir de ahí desarrollar nuevas líneas de trabajo, que es lo que hoy día nos convoca. Y hoy día nos convoca esto, ¿no? La tecnología, lo que hemos de algún modo vivido, la pandemia, nos ha abierto esta tremenda posibilidad de desarrollar programas internacionales a través de la tecnología, la que nos permite estar reunidos, nos permite estar formándonos permanentemente. Y hemos encontrado en la Universidad de Xalapa un excelente aliado a través de APC de Chile y la universidad para poder desarrollar este programa, un programa inédito, un programa que va a competir a grandísimo nivel, no solo porque hay una infraestructura detrás, hay una logística que la universidad apoye, que APC de Chile genera, sino que también porque hemos logrado reunir un cuerpo docente extraordinario, creemos que del mejor nivel, no solo latinoamericano, sino que también europeo. Ahí Fernando podría comentarte algunas otras cosas de la parte más docente, pero creo que es un punto de inicio de un trabajo que seguramente se va a seguir desarrollando en otra área. Hemos querido partir para tener las cosas en control y de algún modo llevarlas de buena manera con el área de la psicología, pero seguramente lo vamos a abrir al área del entrenamiento deportivo y a otra área en futuro, que es lo que estamos conversando. Por ahora es un diplomado internacional de psicología del deporte orientada a psicólogos o estudiantes de psicología de toda Latinoamérica, por lo tanto creemos que ahí hay un tremendo desarrollo y seguramente a futuro van a haber nuevas cosas a partir de lo que estamos haciendo. Oye, Alexi, no me dejarás mentir, la psicología pues está presente en la vida cotidiana, ¿no? En cualquier ámbito de la vida, pero en el deporte, ¿por qué es importante? Yo sé que es un tema muy profundo, pero ¿por qué es importante? Cuéntale a la gente de Espacio Jaguar la importancia, la trascendencia que tiene la psicología en el caso de aplicado al deporte. Yo creo que cualquiera de las personas que hoy día nos ve desde Espacio Jaguar y que está vinculada al deporte y que lo practica, lo vive, o como hincha, entiende que hay elementos psicológicos que están presentes y que ahí se necesita una mirada profesional para poder abordar esta realidad. El deporte dejó de ser solo el juego con el balón, con la pelota, no sé, como se creía antiguamente. Hoy día los elementos mentales, los elementos psicológicos son fundamentales para lograr los objetivos, para desarrollarlo. Y en esto hay profesionales que se preparan y se forman, como el caso de la psicología. Cada vez es más evidente y es más común el abordaje de esta realidad y la preparación de los profesionales es una imperiosa necesidad. No se puede improvisar, no se puede trabajar como tratando de adivinar las cosas, sino que hay todo un conocimiento que se ha desarrollado fuertemente. Y eso hace que el deporte hoy día requiera de estos profesionales preparados y formados. Y es lo que vamos a tratar de hacer en este diplomado con grandes docentes, con grandes profesionales, con mucha experiencia, con mucho trabajo e investigación, que permitan entregarle herramientas a los psicólogos que se van a formar en este diplomado del más alto nivel, para que puedan ser un aporte en sus realidades, ya sea en México, en Chile o en cualquier otro país de Latinoamérica, que seguramente vamos a tener alumnos de muchos lugares. Voy contigo, ya lo decía Alexi, la importancia que es la estructura de fondo, el cuerpo docente, porque no solo en este diplomado de psicología deportiva, en cualquier programa, en cualquier curso, la base es los docentes, quienes nos van a dar los conceptos, los términos. ¿Qué nos puedes hablar al respecto de nuestra plantilla de especialistas que nos van a estar poniendo al día en este gran diplomado internacional de psicología deportiva? Perfecto, mira, el hecho de que el nombre del diplomado sea Diplomado Internacional no es solamente porque la organización APC de Chile, que crea un poco el programa del diplomado, está en Sudamérica y la universidad está en Norteamérica, México. No, es porque además tenemos 19 profesores de 9 países, como recién decía Alexi, que tienen un nivel académico altísimo. Tenemos profesores con doctorado, dentro de ellos tenemos profesores de Inglaterra, de España, de Italia, de México, obviamente, de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, y por ahí Perú, y no sé cuál se me está escapando por ahí. Pero lo que te quiero decir es que son personas con como te digo, con doctorado, con muchos estudios, con muchos años de práctica. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos uno de los profesores de España, es el director del programa de doctorado de una de las 3 universidades más importantes de España, que es la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, con eso les mostramos también que la calidad docente, como lo comentábamos recién, es altísima. Este programa de diplomado no tiene nada que envidiarle a un programa de diplomado de otros países, incluso programas europeos. Es una apuesta, porque no se ha hecho nunca de esta manera en términos de que la organización que lo organiza está en un país, la universidad sede está en otro, y los alumnos son alrededor de toda Latinoamérica. Eso generalmente no se hace,
pero estamos apostando porque la calidad de esto nos da el soporte para que toda la gente que quiere estudiar y que muchas veces no sabía cómo hacerlo porque viajar a otro país era difícil, hoy en día no tenemos esa limitación. La pandemia, como dijo Alexi, hoy día ha derribado algunos muros. Dentro de lo positivo que podemos rescatar de la pandemia es que los límites territoriales se han roto y hoy en día el mundo virtual nos da el espacio de estar cerca. Podemos vincularnos con personas que pueden estar en cualquier lugar del mundo por esta tecnología que hoy día nos permite conversar y aprender. Y además de eso, esto también trae otro detalle no menor, y es que los programas de diplomado o de posgrado muchas veces vienen repitiendo cosas que se han hecho toda la vida, o lo que se vienen haciendo a lo mejor durante los últimos 15 años. Y estos profesores con los cuales estamos trabajando también tienen una visión actualizada, más moderna, de cara a lo que viene en términos de lo que es el trabajo práctico. Hoy día, por ejemplo, todo lo que son el deporte de los e-games, los gamers, es una realidad nueva que nosotros vamos a abordar de qué hace la psicología con los jugadores, con los deportistas que están vinculados a la pantalla. ¿Qué hacen técnicas como el coaching que han sido muy resonadas de cómo la podemos implementar para optimizar nuestro trabajo? ¿Qué pasa con el mindfulness, que también es algo derivado de las filosofías orientales que hoy día también nos facilitan, como tú dices, no solamente el área del rendimiento, sino que el día a día, de bajar un poco a veces la velocidad y estar presente y saber posicionarnos de cara al objetivo que nos trazamos en el día a día? Y por último, un tema súper interesante también, ¿qué ocurre con los deportistas, por ejemplo, cuando hoy día dejan de ser deportistas? Una realidad nueva que significa evaluar a la persona en su globalidad, saber cómo se proyectan y se reinventan una vez que se acaba el alto rendimiento. ¿Qué pasa con un futbolista que después de 15 años tiene que saber hacer otra cosa? Todos estos son temas súper novedosos que hoy en día se ponen en este programa para que los alumnos interesados y las alumnas interesadas le saquen el mejor provecho. Vaya que suena muy interesante, ¿no, Armando, esta situación? Nosotros que, bueno, somos gente de deporte de toda la vida, la importancia que es, y lo platicaba contigo en algún momento, la importancia de la cuestión de la psicología, que, como decía Alexi, ¿no?, el deporte dejó de ser solamente lo que sucede en el campo de juego, en el emparrillado, en el césped, en la duela, sino va más allá, Armando, y es lo que queremos nosotros en la Universidad de Xalapa, ofrecerle a la gente a nivel mundial, ¿no? Ya nos vamos más allá de las fronteras y en la Universidad de Xalapa es lo que queremos, ¿no, Armando? Sí, claro, David. La Universidad de Xalapa siempre se ocupa en estar a la vanguardia en muchísimos temas. A partir del 2019 que tuvimos la fortuna de tenerlos por acá en el Congreso de Psicología Deportiva, algo de lo que se planeó, se platicó muchísimo y ahorita pues ya casi es una realidad que lo vamos a llevar a cabo en prácticamente un mes. Yo creo que eso es algo fundamental para que todo mundo vea que los deportistas necesitan o tienen otro apoyo para optimizar sus capacidades, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante este tipo de eventos, y aquí la universidad nos toca hacerlo este año, y yo creo que tenemos muchísimos proyectos por ahí pendientes a futuro. Muchos proyectos a futuro, eso me gustó. Voy a hacer una pausa muy rápido. Regresamos para seguir platicando con Alexi, con Fernando, hasta la hermana República de Chile. Esto es Espacio Jaguar. Vamos a escuchar esos interesantes mensajes de la rectoría. Y regresamos, no le cambie, Espacio Jaguar. No nos tardamos. We'll be right back.
Desde la Biblioteca Virtual de la Universidad de Xalapa podrás acceder a más de 7 millones de documentos que son complemento para tus actividades en campus virtual, los cuales puedes acceder desde casa. Estudia en casa. Estamos de regreso, amigos de Espacio Jaguar, después de estos interesantes mensajes. Recuerde que todas las noches de sábado son de noche musical con el rector. Estoy seguro, Alexi y Fernando, que a ustedes les gusta la buena música. La música es internacional, la música viaja a través de las fronteras. Y por si no lo han visto, los invito a que los sábados por la noche o en las redes sociales de la universidad busquen un programa muy interesante donde nuestro rector, el doctor Carlos, nos deleita con unas grandes melodías que no pasan de moda, que todos conocemos. Así que los invito a ustedes y a toda la gente que nos está viendo. Y les recuerdo también Noches de Debate los jueves con el doctor Carlos García y los miércoles, obviamente, con Espacio Jaguar. De verdad que me da muchísimo gusto. Es un placer, es una delicia platicar con ustedes, mis queridos amigos. Alexi, regreso contigo. Nos decías hace un momento que este programa, diplomado, es algo inédito. Cuéntame por qué inédito. Dile a la gente de Espacio Jaguar por qué es diferente este diplomado y qué valor agregado tiene a todo lo que se ha hecho o a los diplomados y a todos los programas de psicología deportiva que ya se han hecho antes. Yo creo que una de las cosas centrales que está hecha desde el deporte, desde la mirada, desde adentro, muchos de los profesionales que van a trabajar acá, que van a ser docentes, estos 19 profesores de los 9 países, trabajan directamente en la investigación, es gente que publica mucho, es gente que está trabajando en procesos selectivos, tiene experiencia en torneos sudamericanos, panamericanos, mundiales, olímpicos, por lo tanto vamos a escuchar a gente de muy buena formación. Va a ser inédito también por esto que están, por esta cobertura que le vamos a dar. No solo nosotros desde APDC de Chile y la Universidad de Xalapa se unen, sino que también tenemos otros vínculos, por ejemplo, con la red CISUR. La red CISUR es una red de asociaciones de psicología del deporte, de psicólogos del deporte de Sudamérica. Hoy día la componen 9 países de Sudamérica y 14 asociaciones. Hay más de 200 psicólogos que están trabajando acá. Entonces es un espacio de contacto, de vínculo muy importante. Los alumnos de este diplomado, que ya lo decimos, ¿no?, ya está en todo el proceso de inscripciones, de matrícula, hay cupos limitados porque evidentemente por más que la tecnología nos permite, no podemos tener una cantidad ilimitada de alumnos. Por eso los invitamos a que participen, busquen la información en las páginas, en lo que ya ustedes van a ir mostrando. Se van a contactar con psicólogos de toda Latinoamérica. Por lo tanto, vamos a tener un tremendo espacio de desarrollo. El mundo, a partir de lo que ha sucedido en 2020, ha ido cambiando muchísimo. Y hoy día, estos contactos, estas posibilidades que tenemos de vincularnos, nos van a ayudar también en la formación. Esta posibilidad que tenemos, que a través de las pantallas, de las redes, contactarnos con profesores de Inglaterra, de Italia, de España, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, más algún otro, porque si bien es cierto, lo grueso del diplomado van a ser estas clases y este formato quincenal que tendremos, también van a haber actividades de trabajo específico, workshop, en que también incorporaremos a 9 profesionales distintos, estos profesores que también van a sumar esta formación. Entonces podríamos hablar de que hay 26 profesionales vinculados, y estos profesores que van a hacer talleres más pequeños, de una hora y media de duración, van a trabajar temas muy puntuales, muy específicos, que también va a ayudar a esta formación. Creemos, y por eso es la mirada que se le va a dar, que va a ser de mucha riqueza para quienes quieran trabajar en el área, quieran desarrollarse. Van a tener la información de primera fuente, van a escuchar las investigaciones que se están realizando, van a escuchar la experiencia de quienes están y quienes van de algún modo a proyectar lo que será el deporte, no solo hoy día, sino que los próximos años, que seguramente van a haber muchos cambios a través de lo que ha ido pasando. Así que, en ese sentido, se van a contactar internacionalmente con muchos profesionales, van a tener profesores de muchos países y van a ser parte entonces de una red de desarrollo muy grande que hoy día el mundo está interconectado. Estamos a nada, a distancia física, pero distancia virtual absolutamente manejable. Así que creo que es una tremenda oportunidad la que ofrece la Universidad de Xalapa a través de toda su plataforma y APC de Chile a través de la organización de este diplomado. Ahora que toca este tema, Alexi, Fer, regreso contigo. Si nos puedes ya platicar un poquito, dar una pequeña introducción, quizá de los contenidos de lo que se va a abordar en este diplomado. Nos puedes platicar también a quién va dirigido, creo que eso es muy importante, a quién va dirigido este diplomado. Y ya nos adelantaba un poquito, Alexi, ¿cuál va a ser el formato de este diplomado? ¿Cómo van a ser las sesiones? ¿Cómo van a ser, pues, las clases? ¿Cómo va a llegar el conocimiento de todos estos especialistas a la gente que esté inscrita, a todos los interesados? Cuéntanos un poquito ya de esta parte del formato, de la estructura, Fer, si eres tan amable.
Bueno, ya dijimos que lo más novedoso y lo más importante es que es la virtualidad. Por lo tanto, la plataforma Zoom es nuestra forma habitual de encontrarnos en las clases. Eso significa que nos vamos a encontrar los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Hay que recordar que como vamos a tener profesores de Europa, tanto de España, de Inglaterra, de Italia, tenemos que considerar estos cambios de hora. Por lo tanto, los profesores de Europa siempre van a hacer clases los días sábados. Entonces nos vamos a juntar, como les digo, los viernes por la tarde. Hay que ver después los horarios en el tiempo local, según lo que sean además los cambios que se van haciendo gradualmente durante el año en distintos países. Por ejemplo, Chile tiene un cambio ahora los próximos 30 días. Entonces, no quiero dar horas fijas porque esto hay que hacer las conversiones, pero los viernes de la tarde y los sábados en la mañana. Y lo otro que me estabas comentando es que esto va enfocado a todas las personas que están vinculadas desde la psicología del deporte, desde la psicología, perdón, y que quieren conocer la psicología del deporte. Es decir, este es un diplomado de especialización. Yo sé que, mira, hemos tenido muchas, pero muchas consultas en nuestras redes respecto de profesores de educación física, entrenadores, incluso padres, algunos deportistas, que les gustaría hacer este diplomado, pero que hoy estamos enfocados en entregarle herramientas de trabajo a los colegas, a los psicólogos que necesitan un espacio oficial de formación para poder ejercer el trabajo de manera seria, de manera especializada. Sabemos que tenemos la opción y que más adelante nos gustaría desarrollar otros programas justamente para estas personas, para que tengan herramientas y puedan conocer el mundo del deporte, de la psicología del deporte y cómo podemos trabajar de la mano entendiendo qué hace un psicólogo a lo mejor o cuáles herramientas me pueden servir a mí en algún momento. Pero esto es exclusivamente para psicólogos. Este diplomado es para psicólogos que quieren llegar a ser psicólogos del deporte o perfeccionar las herramientas que ya tienen. Y por otro lado, un poco los contenidos. Nosotros tenemos organizado 8 módulos y 9 workshops donde vamos a dar diferentes temas, desde una visión introductoria general de qué hace la psicología en el mundo moderno. Después vamos a hablar un poco del deporte de iniciación, qué ocurre con la labor de los padres, qué ocurre con la labor de conocer las variables del mundo infantil en torno al deporte. No es lo mismo deporte infantil que deporte de alto rendimiento. Eso es algo que mucha gente entiende, pero no todos saben cómo se vinculan. Por ejemplo, los padres a veces tienen algunos problemas en términos de querer apoyar a sus hijos, pero a veces presionan más de la cuenta porque no saben cómo se hace eso. Bueno, eso lo vamos a abordar un poco en estas temáticas. Algunos temas vinculados y derivados desde lo que es la investigación. Tenemos profesores que, como comentaba Alexis, han estudiado y publicado muchos papers y artículos e investigaciones en revistas de impacto. Y después, obviamente, necesitamos una aproximación desde variables psicológicas que son parte del trabajo habitual que tenemos con nuestros deportistas. A partir de eso también vamos a revisar técnicas específicas, como decía recién, el tema del coaching, cómo podemos llegar al deportista con algunas actividades que nos facilitan el trabajo. Y por último, en términos de qué significa esto de la carrera deportiva, que es una visión moderna, de cómo se conceptualiza y cómo se percibe a un deportista que antes de ser deportista es una persona, que muchas veces tiene que saber salir del deporte, tiene que saber además organizar su tiempo y planificar su tiempo entre lo que es su vida personal, su vida social, su vida académica, ya que estamos en una universidad, y su vida competitiva, que no siempre eso es fácil. Entonces, a partir de eso, como te digo, vamos a tener un cuerpo de conocimiento que aborda diferentes fases de lo que le toca al psicólogo del deporte en el trabajo habitual. Me parece de verdad muy interesante. Es solamente una pequeña introducción, amigos de Espacio Jaguar, de lo que será este interesante diplomado en psicología, diplomado internacional en psicología deportiva. El dejar de ver al deportista solamente como un generador de resultados, como el que gana, como el que tiene que llevar la medalla o el trofeo, sino verlos como personas. Y de verdad que es muy, pero muy interesante. Alexi Fer, de verdad, valoro mucho su tiempo. Muchas gracias. Yo espero que antes de que comencemos el diplomado podamos hacer una nueva reunión y profundizar un poco más. ¿Algo más que quieras agregar, Alexi? ¿Algo que se nos esté pasando para este primer contacto, para este primer momento? Insisto, después haremos de ahí un nuevo enlace con ustedes antes de comenzar. ¿Algo más que quieras agregar por ahí? El tiempo de duración para la gente que seguramente se estará preguntando cuánto va a durar este diplomado. ¿Y algún detalle más que quieras agregar, Alexi? Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Quiero precisar, David, que el diplomado tiene fecha de inicio el 19 de marzo, o sea, estamos prácticamente
prácticamente a un mes del inicio. Por lo tanto, es importante que la gente se informe, mande las preguntas, lo que quiera. Existe la página web que se va a publicar y que pueden seguir en las redes tanto de la universidad como de APC de Chile. Serán 14 fines de semana que se van a prolongar hasta mediados de octubre, porque no son todas las semanas, sino que hay una programación quincenal. Por lo tanto, va a ser un año muy entretenido a los que les guste la psicología del deporte, de poder estar desde marzo hasta octubre vinculado a todo este tipo de situaciones. En la página está toda la información, las inscripciones, hay valores especiales, tanto para alumnos o exalumnos de la Universidad de Xalapa, para socios de APC de Chile o socios de la red CISUR, también algún vínculo con las universidades de allá que tiene la Universidad de Xalapa con ADIPE. Por lo tanto, también hay ciertos beneficios para quienes estén vinculados a las instituciones que lo están organizando. Creemos que desde ahí es una tremenda oportunidad, lo esperamos y encantado, David, de contactarnos nuevamente porque somos muy amigos, hicimos muy buenas amistades en su momento y bueno, que hoy día la tecnología nos permite conversar, bienvenido sea. Simplemente agradecer finalmente a nombre personal y a nombre de APC de Chile el espacio que nos da justamente Espacio Jaguar a través tuyo de hacer llegar nuestro gran saludo al rector. Muchas veces vemos el programa, no creas que no, hemos escuchado los boleros, hemos escuchado la música. Tenemos ahí en el Facebook que nos avisa, así que hay algún sábado por ahí que hemos logrado mirarlo y la verdad es que nos da un gusto porque primero son cosas muy bien hechas, de muy buena calidad y con el cariño que le pone el doctor Carlos García, la verdad es que se hace muy entretenido. Un saludo también a Eric, que siempre ha estado apoyando todo esto. Bueno, Armando, ni hablar, está trabajando de una manera increíble para que todo este proyecto salga. Así que un gran abrazo a todos desde Chile y esperamos seguir en contacto y seguir comunicados en lo que necesiten. Acá estamos dispuestos desde APC de Chile sin ningún problema. Estoy seguro que este es el parteaguas de muchas cosas. Ustedes ya llevan muchos años más y esto va para más y vamos a ir por más. Fer, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar en este primer contacto que estamos haciendo? Y ya quedamos pues emplazados para 19 de marzo, la fecha indicada para que arranque este gran diplomado. Fer, un fuerte abrazo. Un solo detalle, me sumo a los agradecimientos de, insisto, de toda la familia de la Universidad de Xalapa, partiendo por el rector Eric y los demás docentes. De verdad, estamos súper cómodos con el trabajo que se está desarrollando en colaboración a distancia con Armando y todo el equipo que está liderando en este momento y que está trabajando muy bien, muy serio. Solamente decirle algo a los interesados de México en este programa de diplomado. Tenemos una cantidad de consultas y de personas interesadas de Sudamérica. Recuerden que son cupos limitados. Tenemos solamente hasta 30 personas que pueden ingresar a este programa y hay mucha gente en Sudamérica interesada. Si realmente, por favor, inscríbase pronto porque si no, después se van a quedar fuera de este programa. Solamente lo digo desde el cariño. No nos gustaría que mucha gente de la universidad quede afuera porque lo hizo más tarde. Solamente eso y de verdad quedamos abiertos a volver a juntarnos y volver a hablar de todo esto que nos fascina y nos apasiona tanto. Nosotros también nos va a gustar estar en contacto, Fernando, más adelante para seguir hablando de esto, que es la pasión de ustedes, la psicología, y la pasión de nosotros, que es los medios, evidentemente el deporte. Mi querido Armando, gracias y la universidad ya está lista, ¿no? Como dice Fer, ya estamos recibiendo las admisiones. Recuérdale a la gente el contacto, cómo puede obtener informes, cómo puede hacer su preinscripción, la parte administrativa, la parte de las matrículas, está más que lista. Sí, bueno, invitar a la gente que cheque la página de la universidad www.ux.edu.mx. Ahí aparecen nuestras actividades, aparece el diplomado y ahí aparecen los módulos, aparece todo el contenido del diplomado. Y bueno, la gente aquí en México puede mandarnos correos también directos a la universidad para poder apoyarlos en lo que requieran. Ahí está la información lista para este gran diplomado internacional de psicología deportiva. De verdad, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Alexia, Fernando, hasta Chile, a toda Sudamérica, a toda Europa, que estoy seguro que también gracias a ellos que compartan este espacio Jaguar, llegaremos a más gente. Y aquí estamos para servirles. Gracias, Armando. Gracias a toda la producción por hacer esto posible, pero sobre todo, gracias a usted por acompañarnos y hacer de Espacio Jaguar el espacio de preferencia de toda nuestra comunidad estudiantil de nuestra Universidad de Xalapa. Yo soy David Silva, recuerde, 19 de marzo, inicio de este gran diplomado internacional de psicología deportiva. Acérquese a la universidad para más información. Nosotros nos vemos en la próxima. Este es el primero de muchos espacios con nuestros amigos psicólogos, con nuestros hermanos psicólogos. Hay un fuerte abrazo para toda la gente que nos está viendo fuera de México. Espacio Jaguar,
A ver, para trascender, Universidad de Xalapa, soy David Silva. Vamos a la próxima.